actas que nosotros hemos recibido. La izquierdista Fuerza Opositora de las Elecciones en Honduras presentó el lunes copias de las actas que aseguran fueron adulteradas para darle mayoría de votos al presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección. Salvador Nasralla, aspirante de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, explicó que las irregularidades se dieron en las actas de 5.759 mesas electorales, que el Tribunal Supremo Electoral transportó en vehículos a la capital para someterlas a un conteo especial, que le dio la victoria a Hernández. Según el opositor, se trata de poco más de 30% del total de 18.103 actas de votación. No se puede declarar ganador al señor Hernández, ni siquiera con fraude, porque el artículo 173 de la ley lo impide. Nasralla pidió la revisión de las más de 18.000 actas y los cuadernillos donde se anotan los votantes. Además, aseguró que tiene en su poder copias del 80% de las actas, las cuales le dan la victoria. Según cifras oficiales, Hernández encabeza las elecciones con 42,98% de los votos, frente al 41,38% de Nasralla. Aunque no se ha declarado un ganador porque el tribunal tiene que atender las impugnaciones que se presentaron.